Durante miles de años, las culturas de todo el mundo han creído en los portales estelares, a través de los cuales los seres extraterrestres o viajeros del espacio exterior han realizado sus viajes para llegar a nuestro mundo, a nuestro planeta y desde puntos distantes del universo e incluso desde otras dimensiones. Ahora bien, si la serie ambientada en los años 80 te sugiere algo de fantasía, prepárate porque nada más lejos de la realidad, el oficial de contrainteligencia Richard Doty realizó unas declaraciones impactantes sobre lo que ocurre en el Área 51. La gran revelación viene cuando Richard Doty dijo que durante su estancia en el Área 51 observó un experimento militar que logró abrir un agujero en el tejido espacio-tiempo. Ahora bien, la pregunta es, ¿es todo esto real? Según las fuentes oficiales, Doty sí trabajó en el Área 51, pero ¿qué ocurrió? Y si en realidad sigue ocurriendo en la actualidad lo que está sucediendo en el Área 51. Bienvenidos a Snack 2. Richard Doty se encontraba a cierta distancia de un centro de control observando este experimento. El oficial de contrainteligencia, Richard, comenzó una nueva asignación en la base militar ultrasecreta, el Área 51 de los Estados Unidos. Lo que se le asigna es altamente clasificado, pero años después se presenta hacia una afirmación notable. Richard Doty solamente era un observador, no era un científico, y cuando generaron un rayo a través de un campo magnético, lo que vio fue al parecer un orbe ondulado, y pudo observar además el orbe cómo se movía lentamente hacia ellos. El fondo era muy ondulado, casi como si estuvieras mirando una acera calurosa durante el verano. Y se hizo más y más grande, tanto era así que detrás de él había una luz intermitente, como si estuviera comunicándose con el orbe. Junto a él se encontraba un científico y le preguntó, ¿qué acabamos de ver? El científico le dijo, acabamos de abrir el tejido espacio. Doty afirma que el equipo utilizó gas argón y fundas antimagnéticas para intentar mantener el portal abierto. Sin embargo, el experimento funcionó solamente durante unos segundos, pero fue suficiente tiempo para que los investigadores observaran lo que había al otro lado. Los científicos creen que si abres el tejido espacio, estás en una dimensión diferente. Vamos, un estilo a la serie que estamos hablando de Stranger Things. Esa es una dimensión completamente diferente y posiblemente un universo alternativo. Así se lo explicaron y así lo contó al público. Después de este experimento inicial, se informó a Doty que el equipo de investigación replicó con éxito sus resultados. Después de la primera prueba, todos los científicos quedaron fascinados y emocionados, y querían hacer más pruebas. Y en un periodo de unas 6 semanas, hicieron 5 pruebas diferentes similares a la primera prueba, abriendo de esta forma de nuevo el portal. Como mencionamos, quizás se quedó corto en cuestión de fantasía sobre la serie más vista en todo el mundo, ambientada en los años 80, la conocida Stranger Things, donde investigadores del gobierno, tanto estadounidenses como rusos, intentan realizar el mismo acto de abrir un portal hacia otra dimensión. Según sus declaraciones, tenían un láser de alta energía. Querían probar un láser químico que es un poco diferente al láser de energía. De hecho, construyeron una planta de energía nueva y toda esa electricidad se utilizó
para este proyecto en particular. Intentaron dirigir tanta energía como pudieron a ese punto para ver cuánta energía podían abrir. Según Doty, este es solo uno de los muchos experimentos que el gobierno de los Estados Unidos ha realizado para intentar crear o abrir portales. Portales a otras dimensiones. En sus declaraciones, Doty cree que estos programas comenzaron hace ya más de 50 años y podrían estar continuando a día de hoy. Desde que la Oficina de Inteligencia Científica de la Agencia Central de Inteligencia se dio cuenta de que existían teorías sobre agujeros de gusano, participaron en una serie de operaciones a lo largo de los años para tratar de demostrar que los agujeros de gusano eran posibles y que posiblemente desde ahí nos están visitando los seres extraños, seres no humanos que vienen de otros planetas u otras dimensiones. Y hubo una serie de operaciones en el que trabajó como el proyecto Jackknife. El proyecto que comenzó antes de su tiempo, que probablemente comenzó a principios de los años 70, y en el que estuvo aproximadamente hasta el año 1990. Este proyecto continúa a día de hoy, pero esos programas continuaron una y otra vez, garantizando incluso hoy que se está llevando a cabo algún tipo de experimento y quizás peligroso. Podría ser que durante los años 50, los científicos que trabajaron para el gobierno de los Estados Unidos hayan estado intentando en secreto crear un portal estelar realmente transitable. Y si es así, ¿es posible que lo hayan conseguido? La verdad es que es fascinante pensar que el ejército estadounidense ha estado trabajando en puertas estelares, agujeros de gusano y portales. Y esto nos viene a la mente el poder imaginar que si han invertido suficiente dinero a lo largo de todos estos años y recursos en la creación de portales estelares, tal vez ya tengan esta tecnología y la hayan refinado hasta el punto de poder teletransportar incluso personas y objetos de un lugar a otro. ¿Qué supondría todo esto? Pues muy sencillo. Supondría el poder viajar a Marte y las expediciones que supuestamente van a realizar dentro de unos años y que a día de hoy se están realizando con SpaceX, es todo un paripé. Esto no solo es ciencia ficción, no es solo tecnología que sería divertida o agradable de tener. Por supuesto que mucho de esto probablemente se convertirá el día de mañana, si no está realizado ya, en un arma. Imaginemos no tener que lanzar un misil nuclear, que puede ser detectado, rastreado, interceptado, y luego la oposición presiona el botón y comienza el Armagedón. Ahora bien, piénsalo bien, si pudieras enviar tus armas atómicas o nucleares a través de un portal y destruir instantáneamente las capacidades ofensivas de la otra nación, si hubiera una gran contienda, esta sería prácticamente una tecnología que ganaría la guerra, la contienda, y eso explica el secreto que oculta uno de los sitios más enigmáticos en el mundo, el Área 51. Ahora bien, una gran pregunta sobre esto que hemos hablado en el día de hoy, sobre si en el Área 51 están realizando este acto de abrir portales dimensionales, y si lo llevan desde hace tiempo realizando hasta día de hoy, la gran pregunta es, ¿en el Área 51 no solo experimentan con avances tecnológicos sobre el ejército de los Estados Unidos, sino que no tan solo también tienen material ovni extraterrestre? Van un paso más allá y de ahí el máximo secreto que se encuentra en este área de Nevada. Como siempre, si has llegado hasta aquí, like y compartir si te gustó el vídeo.
Ha sido un placer estar un día más con todos ustedes. Nos vemos mañana con más información interesante e importante. No te lo pierdas, porque parece ser que hay avistamientos muy importantes y uno ha sucedido en Brasil. Hasta el próximo vídeo.